cosa, no tenemos un retraso de casi 2 horas, bueno, 2 horas no sé, 1 hora y algo, porque salimos a las 3, bueno, estimado a las 3. O sea que, qué guay, tío. Y son como la 1:30. O sea que, qué guay, tío. Tengo que esperar aquí tanto tiempo. Bueno, aquí en Almería, escuchando ahora las unidades, y han abierto un restaurante en el aeropuerto. La tonta y la faito. No sé, súper guay todo, tío. En plan, tiene todo en la playa. Ventaja de vivir en el sur, digo yo. Pensar la pista y sí. Tío, no me lo creo. Acabo de ver a Tolar lo vimos ayer cantar y está en el aeropuerto, en plan, literalmente está ahí atrás. No voy a grabar porque me da cosilla, pero joder, macho, qué guay. Y es súper majo. Mira, son eso. Es el de la gorra. Qué guay. Bueno, ¿quién lo diría? Que ayer lo vi en persona y hoy pues, o sea, lo vi en el concierto y lo vi en persona. Bueno, vamos a comer porque como sale las aguas, pues me pido un bocadillo. Y mi hermano pues, otro igual. ¡Ah! ¡El puerto Arcángel! ¡Tío, qué mopito Arcángel! ¡Qué mopito Arcángel! No, no podía echar una foto con él porque iba súper rápido. Pero tío, que hemos visto el puto Arcángel, tío. Oh, qué rabia, tío. Lo grabas un poco, pero no se ve nada. Es súper pequeño, vamos. Oh, tío, me he quedado con las ganas de ir ahí. De poder hacerme, haberme hecho una foto con él. Porque es que, joder, yo pensaba que iba a ser como más majo. Pero es que, no sé si ha ignorado a mi hermano o no sé, o no lo ha escuchado de verdad. Porque iba como un poco flechado. O sea que, pues no sé. Ojo, tío, me ha hecho muchísima pena. Bueno, al final resulta que vamos a marcar antes, no sé por qué. O a lo mejor, o por lo menos vamos a estar en el avión porque ya como que nos han dicho que, bueno, ya hemos pasado la puerta de embarque. Y son las 2:30. O sea, que no sé. Bueno, Dolar viene en este avión. O sea que, pero humilde el chaval. Mira, en plan, el avión de Arcángel es que de allí. Literal, que es de allí, no se ve muy bien, pero. Pero bueno, aquí es el de Arcángel. Bueno, ya hemos llegado. Son como las 5 y pico. Súper bien, porque la verdad es que estoy durmiendo todo el rato, o sea que no me entera de nada. O sea que es genial. Bueno, pues me he hecho una pedazo de siesta. Ay, me encanta, tío, la playa aquí es, o sea, es súper mola, tío, me encanta. El momento de tener arena esta, de esta finita, o sea, que es lo mejor, vamos, me estoy metiendo toda la arena en los zapatos, sí, pero bueno, no pasa nada, es súper bonito. Parece que estoy aquí en Inglaterra en vez de en Mallorca, porque aquí yo solo escucho inglés, no, literalmente, en medio solo escucho inglés. Alemán también escucho y es que es francés, no, sobre todo inglés, en plan, todo el rato. Claro, yo parece que estoy en Inglaterra, literal. So. Claro, sí, británico, ¿sabes? En plan, literal. Bueno, ya he comprado mi placa de viaje. Bueno, ahora es porque estaba envuelta, pero es súper bonita, literal. Y tiradísima de precio, en plan, es la placa más barata que he comprado. En de todas las placas que tengo, literal, todas valen como de 10 euros para arriba, ¿sabes? Y una creo que compré por 8. Y esta me salió como a 5 euros. O sea, que tiradísima, de verdad. O sea, me gusta.
hemos despertado, estamos desayunando. Hay cara de dormir bien, pero bueno. Este es el outfit. Y bueno, ya vamos. Porque tenemos que esperar aquí un poco. Porque nos tienen que cambiar la habitación. Y eso. Y con la música también. Y eso. Y ahora nos vamos. Porque vamos a ver. Porque creo que como voy a la playa, todavía no sé cómo se llama, pero ya os voy diciendo el nombre y todo cuando llegamos. Bueno, ya hemos llegado a una playa que es súper bonita, tío. Vaya spot, mono, tío, y te juro que me encanta. Y bueno, estamos aquí dando un paseo ahora y pues no creo que nos vamos porque nada, aquí ya un rato, ya estamos, ya mismo. Y a lo mejor queremos que ya vamos a preguntar a ver, ya. Pues nos vamos a montar ya, y al final que sí que nos vamos a montar. Y ya estamos ready, ahí sí, ¿eh? Bueno, ya hemos terminado de montarnos en la moto y yo estoy flipando porque no sé si ha sido lo mejor de mi vida o lo peor, porque he visto mi muerte, porque hermano, un burro y nos hemos girado dos veces, ¿vale? A 59, tan tipo de velocidad, no sé cómo es, pero es que a 59, y ha sido un burro, tío, y casi nos cae, bueno, nos hemos caído dos veces. Y yo he visto mi muerte en la primera vez, porque es que me cayó y no veía nada, en plan, era así, ha sido como todo súper negro. Y no, yo digo, me muero, y la segunda vez ha sido más relajada, pero que también me ha dado súper fuerte. Es que la primera es que no me siento nada, ¿verdad? Yo mañana voy a tener agujeta, bueno, mañana no voy a tener agujeta de entrenar, porque es que yo, te está la presión, te está la presión todo el rato, pero ha sido súper guay también, o sea que me ha encantado. Pero bueno, no puedo guardar nada porque no se puede llevar móvil. Y menos mal porque si no, ahí se me pierde y yo pierdo todo. Pero no han hecho una foto. Y pues son cosas a lo mejor las junto, ¿no? Pero bueno, Dios mío, ha sido todo se perdió. La caída esa, por favor. La moto yo la he puesto normal. Hemos venido a un chiringuito que está justamente enfrente de la playa. Ya estamos con la parte de agua y nada, vamos a comer. Es cuando le edito a la amiga. Vamos a echar pelo. Sí, para si me quieres poner sin batería. Para que tiene la batería de mi madre. Claro, si serán como dos o tres. O sea, que dice. Es súper bueno el spot. Vino un entrar, borracho a uno, eso no me vendía con ni nada, ¿sabes? Que no para la ya tú, un aguacate. Lo cogió un borracho, lo cogió de la edad. Le dijo a un tío, un niño que. Claro, un tío que tiene. A lo mejor 19 años. Pues sí. Que es figura. Bueno, me he pedido una hamburguesa, que ya es tradición, te dicen cualquier viaje una hamburguesa. Así que la vamos a probar. A ver cómo está. Bueno, hemos llegado al hotel, no vamos a echar así. Estamos pagando la siesta. Vamos a hacer la mejilla. Siempre me he hecho frío en la cara, tío, y hoy se me olvidó. Pero bueno, sabes que tengo la entonces.
Bueno, se nota un poco más roja. Pero bueno. El outfit es así. Sencillito. Pero bonito. Y joder, se nota la mano. Así, eso me parece. Pero bueno. Bueno, aquí estoy con mi After Sun que he comprado cuando me crema todo el rato. Y bueno, lo bueno de venir a sitio turístico es que voy a practicar inglés 100%. En plan, solo te hablan en inglés la gente. Después, cuando saben que eres español, ya te hablan en inglés. Está en español, que digo. Bueno, pues ya estamos aquí. Al lado de la playita, la verdad que no sé cómo se llama esta parte de la isla, es súper bonita, aquí la mostré mañana. Bueno, creo que ya llevo el vestido. Súper mono. Estaba buscando hace tiempo y espectacular. Al final me he comprado dos vestidos, solo enseñaba uno, y otro es como rosa, súper mono, pero en plan como la misma forma, súper mono de verdad. O sea, que espectacular. Ay, que tengo la cara como súper roja. Estamos en España, pero las cartas en inglés, ¿sabes? No, pero tengo muy claro que la de eso sí que está bien, en plan, literal, están en inglés las cartas. Bueno, hemos estado tomándonos una cosa, en plan, unos cócteles y se han tomado unas cócteles caseras. Y bueno, ahora nos vamos a la del creo. Ya, mañana vamos a ir como a una cala súper mona, creo. Y a más playa, porque es súper bonito, te lo juro. Y bueno, me encanta. Así que mañana vamos a ir por esa parte. Hemos pedido un McFlurry de Oreo y caramelo y Miguel un core. Este es el mejor que hay, en plan, y quien diga que no, pues bueno. Yep. En plan, yo no digo nada aquí, pero la gente está un poco lo que es, no, y da de la cabeza, en plan. ¿Qué gente que hay, tío? Estos son ingleses. Bueno, yo sí que sí, estaba volviendo al hotel. Estamos aquí ya. Y tío, es que es flipante, tío, porque en plan, han estado aquí sin borracho y todo. Y es que te pego una pausada ahí. O sea, allá pasa subir en un árbol, en plan, soy borracho. Y la carretera tirado. Y ella hablando inglés, en plan, el típico inglés que dice, fuck, no sé cuánto, no sé. Es flipante.